Vamos con este chacotero sentimental. Muy buenas tardes. Hola, Rupi, buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Afortunado. ¡Afortunado! ¿Y qué edad tiene Afortunado? Par de sillas. ¿Par de? ¿Cuál era el par de? 4.4. Par de sillas, tengo que hacer el repertorio, ya devolvía. Ya, ¿y? Bueno, primero que todo, Rupi, felicitarte por todo este tiempo de trayectoria. Un fiel escucha por acá. ¿Ya? Bueno, todo esto parte en pandemia. Cuando recién inició la pandemia, no sé si tú te acuerdas que estábamos todos encerrados, no podíamos salir, ni la punta de la nariz asomábamos a la calle. La dura, loco, sí. Para contarte un poquito, nosotros, mi pareja y yo, tenemos dos niñitas, las cuales ya están bien grandecitas, y por motivo pandemia se fueron a quedar donde sus tatas. Quedamos solos nosotros haciendo nuestra rutina, trabajando. Mi señora se dedica al área de salud. Yo trabajo en una pega X, comercio. Oye, espérate, pero todo en ese momento el personal de la salud, ¿te acuerdas que eran como unas heroínas que partían a salvar el mundo, güey? No, de todas maneras, pues, y sobre todo ella que se dedicaba a, bueno, se dedica al área de salud infantil. Oh, así que, no, le tocó harta pega y ver hartas cosas feas también. Me imagino, pues, loco. ¿Ya? Pero bueno, mira, el por qué soy el afortunado. resulta de que en ese momento nosotros estábamos de aniversario. Junio, y resulta de que nos tocó estar encerrados por un posible contacto estrecho. Ni siquiera era que estábamos contagiados alguno de los dos, solo por contacto estrecho te mandaban a encerrar, qué sé yo, 15 días. Estábamos ahí. Resulta o de sea, que, estáis hablando antes de las vacunas, al principio, así. No, al principio, estaba esto recién empezando, cuando estábamos todo ignorante acerca del tema. ¿Ya? Resulta de que una muy buena amiga de ella, compañera de la universidad, tenía que venir a Santiago a vender un departamento. Conversó con ella y no había problema en recibirla. Y resulta cuando nosotros nos dijeron que éramos contacto estrecho, esta niña ya estaba en nuestra casa. Por ende, también era un posible contacto estrecho y se tuvo que quedar con nosotros. Los 15 días encerrados, todos. Todos. Ya, ¿y esta quién y era? Espérate, pero ¿esta quién era? ¿Quién era? ¿Una amiga de tu pareja? Claro, una amiga de mi señora, una muy buena amiga. Se conocieron en la universidad y no se separaron nunca más, pues. Ya. Resulta de que nosotros nos conocimos en el colegio, onda 15 años, botamos el diente de leche ambos con cada uno, nunca más hemos visto a otras personas, se supone. Y resulta la teoría dice eso, por lo menos. Por lo menos yo no me he enterado de otra cosa. ¿Ya? Y resulta de que estábamos ahí encerrados, confinados, y un día X del aburrimiento, la amiga de mi señora se sacó un cohete, un pito. Chute, ¿ya? Teníamos que acortar los días, así que entramos, pues. Nos fumamos el cuento, salieron unas botellitas de algo, nos pusimos a carretear. Súper sano, súper piola, viendo una película, incluso estábamos casi aburridos. Encerrados los tres, de ajito el chalcito, viendo una. Claro, y onda con pijama, no, ni un brillo. Resulta de que yo me fui al dormitorio, no sé, de aburrido, estaba allá. Y tiene que haber pasado una hora, qué sé yo, que se quedaron ellas conversando allá afuera. De repente, mi señora me llama. Fui y me dice,
¿sabes qué? Nosotros estamos bien aburridos y tenemos un plan. ¡Ah, ya tú tienes que...! ¡Ándale, papi! ¡Tenemos un plan! ¿Qué hacemos? No, mira, es que... Chuta, y ahí en el, ahí donde vivíamos nosotros, en el clandestinaje había un número de teléfono que tú llamabas y te traían copete, pizza, lo que pidieras. Ah. Oye, ¿por qué nos llamamos a este compadre de la motito, qué sé yo, que quedamos nosotros en pan y queremos tomar algo más? Ah, ya dale, no hay problema. Yo pensé que me buscaban para eso, porque yo tenía el contacto. Resulta ya que lo llamamos y qué sé yo, y me dice, mira, nosotros lo conversamos y peleamos en algún momento, porque nosotros conversamos en algún momento de cuáles eran nuestras fantasías sexuales. Oh, y yo le compare, dije, no. Yo le dije, ¿ya? Honestamente, mira, ¿sabéis qué? Chuta, la fantasía, yo creo que la mayoría de los hombres es hacer un trío. Espérate, y pero tú hasta ese minuto habías sido el único hombre para tu mujer, y hasta ese minuto ella era la única mujer para ti, o sea, había sido exclusivo en una situación bastante extraña. Bastante extraña, y ideológica también, porque... Nosotros de familia humilde, nos casamos súper jóvenes, papás jóvenes, estudiamos bien, buenas pegas cada uno, como lo que cualquier persona podría pretender, nosotros lo estábamos llevando a cabo. Y claro, pues éramos como la pareja ideal y todos nos ponían de ejemplo hasta el momento. Volviendo al tema... ¿Ah? Ella me preguntó en algún momento que cuál era mi fantasía, yo le dije que hacer un trío y claro. Resulta de que la conversación no terminó muy bien. No, que tú sabes cómo son las mujeres, que agrandan todo de lo que no es. No sé yo, no engaña a generalizar aquí. Si terminó mal era porque terminó mal. No engaña aquí que las mujeres, que todas las mujeres, ni todos los hombres, ni... No, eso terminó mal, punto. Una conversación. No, claro. ¿Ya? Bueno, terminó enojado y del tema no se habló más. Y yo te estoy hablando de que esto pasó hace un saco de años atrás. Nunca más. Ya, bueno, pero te mandaron a comprar copete con el tonto la moto. Ya, sí, el compadre llegó y todo bien y seguimos chupando. Resulta de que mi señora me dice, ya, ¿sabías de cuál era el plan? Me dijo, te vamos a hacer tu sueño realidad. ¡Oh, y yo no! Me estaba hablando, po. Te vamos a hacer... Espérate, ya, si no, córtala con la cosa, ya. Te vamos a hacer tu sueño realidad. Ya hablé con la esta dijo que sí, vamos arriba. De hecho, conversando después, la esta habló con mi señora. ¿Cómo? Fue de ella la idea, de la amiga de mi señora. Ah, la esta le dijo, oye, este otro que lo tenemos payando ahí, qué hueá con que te dije, que te ponen. Tal cual. Chuta, resulta de que me dice eso y yo no cachaba de qué se trataba, cuál es mi sueño. Chuta, no sé, pues, una casa en Cancún. Pero no, efectivamente era eso. Y resulta de que, chuta... En un 2x3, nadie andaba de pijama, estábamos los tres en pelota, yo más nervioso. Ah, pero espérate, te dicen eso, no esperaron ni que vos respondieras, y ahora vos ven para acá y ponte ahí, digamos. No, claro, al tiro. ¿Qué me decís? Y lo que te digo, pues en tres tiempos, los tres estábamos sin pijama. Y yo más nervioso que la cresta sin saber qué hacer, porque, siendo honesto, no sé, cada uno rinde con su pareja lo que tiene que rendir, bien o mal, etcétera. Pero de repente yo me vi con dos mujeres frente a mí atacándome, y ¿qué hago? No, ¿pero qué? ¿Te sentiste mal? Pero espérate, ¿si ocupáis el término atacándome? No es que me sentí mal ni en atacado. No, pero es que espérate, no, perdón, pero sí, dos mujeres atacándome, otra cosa que lo que estáis contando, vos. No, nada malo. Ya. A lo que me refiero es que de repente, como te digo,
en un abrir y cerrar de ojos, unos besos locos para allá, para acá, y estábamos los tres en pelota. Y me vi en la situación y mi señora me decía, está todo bien, dale, si no hay problema, está todo bien. El tema es que nos tomamos estos copetes, seguimos jugueteando. Después, algo que yo jamás hubiese pensado, ver a mi señora con otra mujer sucedió en ese momento. Espérate, no, se empezaron a... Eso te iba a decir, o sea, espérate, pero ¿se empezaron a dar besos las amiguitas? Claro, a tocarse lo que se llama los cuerpos, a darse sus besitos, me incorporaron dentro del sistema. Y vos tenías 15 días que estabas encerrado ahí, ¡pa' adelante, loco! Claro, ya me quedaban como 10 días. Bueno, te quedan 10 días, vos, loco. Y claro, de esos 10 días, Rumpi, siempre consensuado y siempre con mucho respeto, pasó los 10 días. ¿Todos los días? Todos los días, no. Los 10 días, lo pasamos súper bien. Y cuando terminó, cuando ya pasó todo, cuando nos tuvimos que separar, la comadre se volvió para el sur y todo el tema. Espérate, pero en esos 10 días, digamos, tú incursionaste en grado 3 con la amiga, en grado 3 con tu mujer y todo el sistema. Simultáneamente, Rumpi, y súper responsablemente. Onda, forrados enteros, cambiando forro a cada rato, súper responsablemente, súper adultamente lo tomamos, Rumpi. No, fue una muy buena experiencia. Espérate, sí, no, claro, espérate, y tu mujer nunca le, no te decía, ay, ya, pero ¿por qué? No, nada, todo fluido, rico. Todo fluido, todo súper rico. Y como te decía, pues cuando terminaron los 10 días, cacheteos para allá, para acá, qué sé yo, no sé, nos despertábamos a las 3 de la mañana, el primero que abría el ojo, ya estaba en el sistema. No sé, a mediodía. Prendía toda el primero que se despertaba prendía todas las luces, todos los botones. Claro. El primero que hasta alarma pusimos en algún momento. Claro. Ajá. Y resulta de que pasaron los 10 días y lo conversé. Bueno, mi señora ahí me sentó, me dijo, ya, compadre, usted lo pasó bien, lo disfrutó, sí. Yo también lo pasé bien, lo pasamos bien los dos. Esto fue la vez única y aquí muere. Y yo, a ver, siendo súper sincero, agradecido, pero eternamente de lo que pasó. También la media experiencia, vos, loco. Me sentí con un sentimiento de deuda. Ya, yo disfruté, yo lo pasé súper bien. A mí me bendijeron. Pero, ¿y el vuelto? ¿En qué momento tengo que darlo? Lo conversamos. Ah, no sé, porque... Ah, ¿qué le dijiste a tu mujer? Sí. ¿Qué le...? Sí, ah, pero espérate, perdona, pero antes de esto, ¿hay vuelto a ver a esa amiga? ¿Se han visto? Sí, un montón de veces. De hecho, en estas vacaciones estuvimos en la casa de ella y no pasó nada, y todo bien, y todo el mundo nos miramos al ojo... Y todo bien. ¿Nunca más pasó nada entre ustedes tres? Nunca más. No te puedo creer que se puede ordenar de nuevo el boliche, loco. En serio, y súper confianza. No, pero es que uno... Sí, no, me imagino la confianza, ¿no? Si eso está de más, pero lo que te digo es que después te volváis a ver y uno que empiece con la... ¡Ay, que prende una lucecita y que ay! ¡Oye, te acordáis! ¡Ay! Empiece uno con la tontera. No, se ordenó y nunca más. Es que, ¿sabéis cuál es el tema? Yo creo que tuvimos harto tiempo para conversarlo y para reírnos de lo que hacíamos mientras estábamos encerrados.
porque en el momento sí lo conversamos, sí nos reíamos, sí estábamos los tres nerviosos porque era la primera vez que los tres hacíamos eso. Qué loco, compadre. Ya, bueno, ya, pero vos quedaste con la sensación de que debía yo un vueltito. Claro, y resulta que le pregunté. Y mi señora me dijo que todavía no. Chuta, ese todavía no pasó hasta como un mes atrás, que estuvimos conversando los dos, acordándonos de la historia, qué sé yo, y me dice... Una pregunta, después de que pasó todo eso del encierro con esto, que la fantasía para allá, para acá, ¿cómo quedó la incursión entre ustedes? ¿Sabes qué? Yo creo que se fortaleció. Ah. Yo creo que se fortaleció porque en ningún momento nosotros dijimos o nos pusimos en el plan, pero es que esta tenía más, esta era más entretenida, esta no, al contrario. No. Pasó todo súper bien y creo que insisto, como que nos potenció. En el sistema. Claro, es que dicen eso, que pasa eso, que se potencia, que se como que se enriquece, llegan cosas nuevas, energía nueva y vamos para adelante, por loco. Y yo creo que fue lo que nos pasó. De hecho, yo estaba súper asustado por eso, porque las minas después con su inseguridad, no, es que la miraste más, me miraste menos, pero lo conversamos siempre y siempre fue súper bien, sin problemas, no, al contrario. Todo bien. Oye, espérate, ya, hasta hace un mes que pasó, ¿qué? Ya, porque estábamos conversando acerca del tema, tampoco sin profundizar tanto. Me dice, ¿sabís qué? Se me metió el bichito y sí me gustaría experimentar el otro lado, pues ahora... No. Con un compadre. No te puedo creer, weón. Claro, y ahí me tiró toda responsabilidad, me dijo, chuta, si es que llegamos a hacerlo, porque me dijo, ¿tú estás de acuerdo? Sí, claro, pero... ¿Pero tú estás de acuerdo porque tenéis que devolver la mano o porque estáis de acuerdo? Porque tengo que devolver la mano. Ya, es que eso es distinto. Siento, estar de acuerdo porque tú querís, te parece choro, a que, bueno, a mí me dicen, no tengo que hacerla, porque es distinto. Claro, exacto, pero también se me produce como una contradicción porque sí se me hace problema, pero a la vez igual estoy de acuerdo, y no solamente porque esté en deuda, sino que porque creo que va a estar bien. Por eso depende del participante, por lo que sí, tú sabís que lo otro fue choro porque la mina era chora, ¿ah? Ese es el problema que yo tengo, porque mi señora me dijo que así como ella lo hizo, que lo había conversado con su amiga, qué sé yo, y ella pensaba que era la persona idónea, me dejó la responsabilidad ahora en mis manos. Claro, tenés que buscarte un amiguito. Claro, yo tengo que presentar el amiguito. ¡Ay, todavía no la sé! Es que no, porque... Oh. Ahí tengo el drama. El 50% de mis amigos son unos pelmazos. Y el otro 50% no confío. ¿A qué le llamáis el 50% son unos pelmazos? No, de esos pasteles pollerúos o que no darían la talla. No nos califican como para. Ya, y los otros que no confiáis, ¿en qué sentido que después se van a quedar pegados o qué? O ni siquiera que se van a quedar pegados. Creo que no van a ser capaces de guardar el secreto. No tengo la confianza en decir, sí, él es el indicado. Espérate, pero más que escoger tú, está bien.
tenés que tú, pero ella, pues si le tiene que gustar a ella, o que vaya a decir, oye, ¿qué te parece Juanito? No, Juanito es más guay. Oye, ¿qué te parece Claudito? No, Claudito es más guay. Oye, ¿qué te parece Pablito? No, Pablito. Entonces, que escoja ella, pues. Es que ese no es el tema, pues sí, como te digo, nos conocemos tanto que yo sé cuál es su prototipo, qué es lo que sí, qué es lo que no. ¿Y hay un candidato? ¿Hay un candidato, decís tú? Hay una persona que podría ser, pero no sé cómo abordarlo. Espérate, ¿estado civil de esa persona? Pololeando. Che, mi madre, ¿y es amigo tuyo de verdad? Sí, partner, amigo, sí, guau, amigo. No es de los que tú contáis con el dedo a la mano, pero sí. Sí. Con los dedos a las patas. Claro, alcanza ahí con el dedo a las patas. Ya, pero si la pregunta es, si vos un día lo sentáis y le decís, oye, míreme Juanito, aquí te tengo que decir una cosa, mira, pasó esto, va la pandemia y ahora se me volvió y tengo que volver la mano y yo pienso que eres tú, weón. ¿Qué me decís? ¿Vaya a la pelea o no vaya a la pelea? Sí, pues si que te haya demorar, mira, sabéis que los cometas cuando se juntan y pasan cerca de los planetas, lo que pasa es que la atracción de los polos, no, pues papi, que si estaba, tenéis 44 peras, por loco, oye, sabéis que estoy con una deuda de fantasía, loco, y saltaste vos en la ruleta. Fuerte y claro, pues, ¿qué te haya demorar? Sí, no, sí, el tema es así, el cuento es que Estoy tirando la parrilla a mi jefa, pues, a mi señora, si no es cualquier cosa también. Por eso tengo que... A ver, que pero que espérate, que hay una manera que es esa, fuerte y directo, y la otra es hacerle la... ¿Cómo se dice? La encerrona al otro. Claro, entre los dos, que oye, ¿sabes qué, Juanito? Esta otra quiere que vengáis para acá, es que no tenía tomarte unos copetes, y bueno, subimos la música, y Juanito, va, y le tiráis las medias, se han caído al Juanito, y cae en la trampeloso, po, ¿qué? Podría ser. Es que uno es fuerte y directo, pero, a ver, espérate, lo que tú decís de que hay que tirar a la parrilla a la doña se está, si la doña es la que quiere, po. Si aquí no eres tú el que le estáis diciendo ni tirándolo a la parrilla, ella prendió su carbón. ¿Entendido, no? Sí, claro. Entonces aquí, ¿tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y tenéis que ser súper honesto porque... No, pero es que si estáis de acuerdo porque tenía una deuda, no es lo mismo que estar de acuerdo porque quiero hacerla. Porque en esas situaciones, cuando hay dos varones, aquí implica el mítico, por loco. ¿Cómo te veis con el mítico? Ah, no, de mazo. El mítico y siempre bien ponderado grado 7, po. Sí, pues de hecho, y yo creo que apunta para allá. ¿Te dijo tu señora que era grado 7? No, para nada. Ya. No, pero yo creo que... O sea, obvio. Sí, bueno, pero vos tenés que saber si es que vaya a ir a ese y vaya a ir a Batavela saltando y calladito, o vaya a ir con el freno mano puesto, porque con el freno mano puesto vos sabés que no es, pues. No es con el freno mano puesto. No es así. No, pues, vais acelerando o no vais, pues. Exacto, y ya me quedó súper claro después de la experiencia que nosotros vivimos. Metimos acelerador y no miramos para atrás, o sea... Bueno, pero espérate, perdón, pero no te haya... Nunca más va a pasar esa experiencia de estar 15 días en esa y que suena la alarma a las 3 de la mañana. Si eso ya pasó, lo que va a hacer ustedes, si es que te haya pegar un paipazo un juez, por loco, una E. Y si se repite, van a pasar 2 semanas y un martes, ¿cachai, no? Sí. No, hay a estar 10 días ahí en la tómbola, por loco. Sí, tenéis razón.
Sí, va a ser distinto, va a ser menos intenso. Pucha, si esta amiga era la super yunta, no es la misma amistad que tenéis con Juanito. Vos tenéis que tenéis que ir abierto a quien no, tenéis que ir a buscar lo mismo que pasó, porque va a pasar otra cosa nomás. Mira, si sabéis que cuál es el problema que yo tengo, no es cómo suceda ni lo que suceda entre medio. El problema que yo tengo es que Juanito vaya y vocifere. Sí, ese es el gran temor que yo tengo, que de hecho podría ser Juanito, claro. Pedrito o Luchito. Sí, claro. Y, pero es que ahí tenéis que saber, yo creo que tenéis que mojarte las patas pues, para ver si está el agua. Pues. No podemos mirarla de fuera y decir, oh no, yo no me meto a esa abuela, mete la patita, dile, está ahí grande. Y lo que pasa es que ya está, tenéis 44 años, está ahí grande. Pues. Entonces, yo creo que tenéis que jugar. El problema no soy yo, si yo la tengo clara. El tema es el socio que vamos a invitar ahí al juego. Pero bueno, y si la cuenta, la cuenta, pues. ¿Qué? Es que es uno de los riesgos que tenéis que correr, porque lo que estáis diciendo. ¿Ah? ¿Cachai? Sí. Sí, no, de todas maneras. Entonces, sí, es que lo que estáis diciendo hoy no parece que estéis pidiendo una cosa tan extraña. Si Juanito la va a ir gritando, ay, no hay nada, que este otro anda tirando la esta a la parrilla y que la agua no. Bueno, no es, significa que él no es la persona, pues. Bueno. Si es que también es eso, a lo mejor si vos tenéis tanto miedo, entonces no es, pues. Bueno. Pero si es el único, vaya a tener que arriesgarte un poco. O salir a tantearlo. Oye, puta, va y tratar de decirle y no le decís si es que no da. Y le decís si es que da, po. ¿Ya? ¿Cachai, no? Entonces, dejemos enganchada una nueva llamadita. Te vuelvo a llamar cuando suceda. ¿Cuándo hay a hablar con Juanito, po? ¿Ya? Sí, mira, yo creo que de este fin de semana podría hablar con él. Claro, pero es que la doña, porque ahí lo que pasa es que la doña va a empezar a decir, ya, va a empezar, sí, para decirte después de tantos años, 3 años, 2 años, es que le está pegando el cucurucho, papi. ¿Cachai, sí, no? Sí. Y yo pienso que todo eso resurgió o nació nuevamente por la conversación que tuvimos, que nos estuvimos acordando de lo que pasó. Bueno, es que de ahí, es que ahí lo que pasa es que no se abrió solo una ventana, se abrió toda una manera de concebir muy distinta, po. Todo. Se abrieron las fantasías, la confianza, se enriqueció la diversidad al interior, funcionó, está rico, buena onda, se contuvo porque después no quedó la cola y que cada vez que se veían con la tonta, guay, que la otra no. Entonces, no, está ordenado, se ordenó, entonces, claro, ¿por qué no tratar para el otro lado? Es una consecuencia que uno diría de más, pues qué, ¿cuál es el problema aquí? Si el problema, lo que yo huelo, es que vos no hayas encontrado al Juanito y el Juanito que tenís parece que es más o menos nomás, pues. No, si, no es que sea más o menos nomás, si el compadre es bueno, un compadre es fiel. El tema es que la pana soy yo. Yo tengo desconfianza de que esto salga a la luz. De que, no sé, por X motivo. Pero ya. ¿Y si sale a la luz? ¿Es tan terrible también? ¿Tan extraño? Ay, si no está ahí. ¿Qué es lo extraño? Depende cómo lo plantees también. Oye, mira, ¿sabes qué? Tenemos una fantasía, te hicimos esto. Sí. Oye, pues, si Juanito es tu amigo, además, pues. Entonces, pues, ¿sabes qué? Creo que lo podríamos pasar bien. Y Juanito te va a decir, no, te volviste loco. Estás loco, no, estoy pololeando, no me interesa. O capaz que te diga, ya, pero llevo la polola también, pues. Si aquí cada uno tira sus cartas y recibe las que tiene el otro, pues. Capaz que te diga, puta, mira, ¿sabes qué? Cuando termine pololear,
o déjame atenderte doble, o no soy yo, po. Pero no te vaya a poder saber, no vas a poder saberlo si es que no cruzáis el río. Eso es así. Te tenéis que tirar a poto pelado. ¿Cachai, no? De todas maneras. Sí, pues por ahí, hermano, vaya, que aquí mismo vamos a estar de 2 a 4 para cuando hable con el Juanito y te vamos a ponerte un tema. Esto es fantasía sexual y...